Hay buenas y malas noticias, pero lo mejor es que las condiciones del tiempo van a cambiar este fin de semana. Exactamente, Juan Carlos. Habrá que disfrutarlo porque se aproxima una nueva tormenta de nieve. ¿Para cuándo, Rocío? Bueno, hay que disfrutar el fin de semana, en efecto, porque el lunes que viene podríamos recibir una tormenta que ahora está en el Pacífico y que nos va a afectar todos los días hasta el día de Navidad, cuando tendremos la mayor probabilidad de nieve. Pero vamos a pasar primero a las imágenes de la Unicam en directo y observamos cómo el cielo hoy hemos tenido algo de neblina todo el día. Lo hemos observado, si ustedes podían ver el área del centro de Denver, se veía la neblina como cubría los edificios. Bueno, la noche seguirá con algo de nubosidad sobre nuestra ciudad, pero en su mayoría cielos despejados. Temperaturas actuales de 32 grados aquí sobre nuestra ciudad y esta noche llegaremos a rozar prácticamente los 20 grados en cuanto a temperaturas mínimas, es decir, mañana la jornada comienza con bastante frío y también con nubosidad. Llegaremos a alcanzar, eso sí, temperaturas un poquito mejores que las que veíamos hoy, y es que ya hoy veíamos una mejora respecto a las temperaturas del día de ayer, así que mañana nos esperan cielos nublados, temperaturas en el rango de los 47 grados, y es que esta tarde y noche seguiremos recibiendo algo de nieve hacia el oeste de nuestro estado. Fíjense cómo todavía áreas de Grand Junction están recibiendo esas neviscas. Sobre todo se espera que sigamos recibiendo nieve en áreas de Vail, de Aspen, de Winter Park y de Mosquito Range, donde calculamos que entre media y una pulgada será lo que podamos recibir de nieve fresca tan solo en la jornada de hoy hacia esas áreas. También hacia el sur de Denver, si ustedes tienen planes de viajar desde el sur hacia el centro de Denver, mañana por la mañana las carreteras podrían estar un poquito deslizantes o resbalosas, podríamos encontrar algo de nieve o hielo en las carreteras. Eso es todo por el momento. Mínimas para esta noche, como les decía, rozando los 20 grados en nuestra ciudad, 18 para áreas de Colorado Springs. En las montañas nos quedaremos en los 15, los 12 grados en áreas de Gunnison, 14 para Durango. Y como les decía, en las próximas horas nos llegan condiciones secas. La tormenta que nos afectaba se va a disipar. Eso sí, nos esperan temperaturas también en aumento hacia el fin de semana. Estas son buenas noticias. El domingo podríamos tener el mejor día de la semana por el momento. Y mañana tendremos también una jornada, a pesar de que con nubosidad, también con temperaturas que van a mejorar hacia el domingo. Pero el lunes, como les decía, nos van a llegar los cambios, y es que, aunque la nieve no va a ser mucha, es una tormenta bastante ligera, nos podría dejar una ligera probabilidad de nieve todos los días de la semana, lunes, martes, miércoles, también el jueves, que ya es el día de Navidad. Para mañana nuestros estudiantes tendrán una jornada con cielos parcialmente soleados en la mañana y llegarán a los 43 grados cuando estén saliendo de la escuela. Y en el pronóstico extendido, como les decía, nos espera la nieve toda la semana. Todavía no lo vemos en el pronóstico porque queda mucho, pero el jueves que viene podría ser el día con la mayor probabilidad, especialmente hacia la noche de Navidad. Pues bien, mañana ya último día de clases, Juan Carlos. Una blanca Navidad. Así es, la que nos espera. Voy a cantar, pero mejor no, mejor no. Mejor vámonos a un corte comercial, ¿qué te parece? Y enseguida regresamos, no se vayan.